Bueno, buenas tardes. Acá estamos con Cristian Pablo Russo. Bueno, Cris, ¿qué pidió papá hoy para el partido tan trascendental de hoy a la tarde? Hola, buenas tardes. Y no hay mucho que pedir. Acá hoy hay que ganar. Siempre tratando de respetar la forma, tratando de respetar la idea nuestra. Proponer como venimos proponiendo, siempre tratando de jugar, de llegar por los costados, de sumar toques, de tener claridad para llegar al arco rival. Dentro de las adversidades que propone el rival, que lo conocemos muy bien, sabemos que se mete muy atrás, que suma mucha gente en defensa, que colaboran todos. Y por eso mismo que trata de jugar por afuera, por los costados, tratar de desbordar y asistirlo al tanque, que le lleguen pelotas frontales, no tan frontales, sino llegar al fondo para que él se la encuentre de frente y pueda definir. Hoy jugás con Lalo, de compañero tuyo ahí en la saga. Para la gente que por ahí no lo sabe, la función de Lalo junto con vos, ¿cómo la ves? Bien, Lalo jugó siempre de central. En inferiores siempre fue marcador central. Después empezó a jugar de lateral en primera. Pero sí, con Lalo lo conocemos hace más de 10 años. En la inferior de central del 89, yo 88, y siempre hemos jugado juntos. Nos conocemos bien, aparte somos amigos, tenemos bien en claro las cosas que hay que hacer dentro de la cancha, y yo creo que vamos a ganar también en cuanto al juego, intentar de salir un poco más jugando, de poder generar por los costados y ser más, darle más opciones a nosotros a los volantes y no dividirla tanto. Para uno que es hincha, hago un resumen de lo que fue todo el campeonato y lo veo más que positivo. Hoy un partido trascendental, se puede ganar, se puede perder. ¿Cómo lo ves vos en la función nueva, de un equipo nuevo, de un plantel nuevo? Y si ves lo que se ha logrado hasta ahora. Sí, pasa que por ahí son momentos donde no cabe mucho lugar para los balances. Son momentos donde estamos esperando un partido que para nosotros es el más importante del año, en el cual luchamos mucho para llegar hasta acá y tenemos que tener la cabeza metida en eso, en estos 90 minutos, en tratar de ganar el partido y de pasar de fase. Yo creo que para análisis y todo eso va a haber tiempo, pero está de más decir que hasta ahora es muy bueno lo que se ha hecho y ojalá que hoy podamos ganar y seguir coronando este año de la mejor manera. Te agradecemos la nota, gracias siempre por la buena onda del plantel, todo lo mejor para la tarde y para lo que viene después. Y bueno, nos vemos después. Ojalá que con el triunfo, pero gracias por todo lo que han hecho durante todo este año. Bueno, gracias Oscar. Sabemos que vos estás siempre y la verdad que es un placer. Ojalá que, como vos decís, terminemos todos abrazados y podamos seguir en la pelea. Dale, Cristian Cufaro Russo, para todos ustedes.